Emma Coronel, esposa del narcotraficante Joaquín «El Chapo» Guzmán, habló por primera vez de su vida personal, incluyendo todo lo relacionado al origen de su dinero, la fama, su privacidad e incluso sobre el presidente Andrés Manuel López Obrador. «No tengo nada ilícito, soy un ser humano como cualquier otro», Emma Coronel. En una entrevista a Telemundo, contundente, Emma reveló que no tiene nada ilícito en cuanto a sus recursos financieros. Coronel aprovechó para quejarse de que los medios invaden su privacidad por haberle dado tanta fama a su marido, aunque reconoció que a este le llegó a gustar ser reconocido. Respecto a Andrés Manuel López Obrador, habló sobre la propuesta de terminar con la estrategia de guerra contra el narcotráfico.